Cuyoaco, tierra de trabajo, esperanza y valores. De trabajo, porque con el trabajo diario se esfuerza todas y todos los ciudadanos de este municipio para sacar adelante a sus familias. Esperanza, porque es la esperanza en la generosidad de la tierra que este año Dios nuestro Señor, por intercesión de nuestra patrona la Virgen de la Natividad, tenemos esa esperanza de que este año traiga cosechas abundantes. Y valores, porque es precisamente el rescate de valores la base sólida de este gobierno que presido y del cual me siento muy orgulloso. Valores como es el respeto hacia los demás, la confianza del pueblo en su gobierno y sobre todo el preservar nuestra cultura y nuestras tradiciones. Quiero darles la más cordial de las bienvenidas a nuestros hermanos de Bolivia, Costa Rica, Honduras y Perú. Por supuesto, agradezco al profesor Armando Molina, que es el arquitecto de este gran proyecto, y que para todos ellos pido un fuerte aplauso. Agradezco la participación del Instituto Tecnológico Agropecuario, quienes han demostrado que a pesar de ser un proyecto que está surgiendo y que con muchas carencias y con mucho esfuerzo estamos sacando adelante, son capaces de demostrar no solo su talento, sino también su organización y su capacidad de emprendedor. Y así lo demostraron con la presentación de los carros alegóricos y la coordinación del desfile, de quien agradezco la participación entusiasta de todas las escuelas de nuestro estado de Puebla que nos acompañaron en este día, y que ojalá esta sea la piedra angular para que Cuyoaco se caracterice y que el 7 de septiembre, cuando inicia oficialmente la feria, se vuelva una tradición ese desfile. Quiero que todos trabajemos para lograrlo. Agradezco a Evelia Estefanía, a su familia, así como a Paola Méndez Reyes, el que sean nuestras dignas representantes en estos festejos de la Feria de la Cebada y próximamente de nuestras fiestas patrias. A todos los habitantes de Cuyoaco, quiero expresarles mi total compromiso a trabajar para impulsar y dar a conocer a nuestro municipio, no solamente en la región, que con la llegada de tan importante empresa automotriz en esta zona, es necesario dar a conocer quiénes somos. Y es necesario trabajar para darles mejores oportunidades a nuestros hijos y luchar porque esa mano de obra que ha de trabajar en esa empresa tan importante sea por mexicanos, sea por poblanos y sea por gente de esta región. Mi reconocimiento por tan importante logro al doctor Rafael Moreno Valle, gobernador de nuestro estado. A todos los jóvenes los invito y los conmino a poner sus metas en ese gran proyecto, a aprovechar las oportunidades que nos dará esta planta automotriz en el vecino municipio de San José Chiapa, porque eso también traerá cosas buenas para Cuyoaco. A todos los habitantes de Cuyoaco, quiero volver a insistir en que podemos pensar diferente. Tal vez no todos estén de acuerdo con las iniciativas de este gobierno o con las decisiones que hay que tomar y que no a todos les parecen las correctas. Sin embargo, debemos trabajar por Cuyoaco, debemos trabajar por nuestra gente. Debemos tener la capacidad
de caminar juntos, pueblo y gobierno, en un ambiente de respeto, de paz y de armonía, y sobre todo, en el marco de nuestra celebración de la feria, los convoco a la unidad, al respeto, a la diversión, al sano entretenimiento y, por qué no decirlo también, a sentirnos orgullosos de esta tierra, tierra de cebada, en esta feria que se vuelve cada vez más concurrida, y eso también nos da mucha satisfacción. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y que ojalá que este esfuerzo que hace el ayuntamiento que presido sea para bien, porque debemos dejar de ver los festejos de la feria como un negocio. Hay que darle al pueblo lo que el pueblo merece, que es gozar de esos recursos que provienen de los impuestos de todos y cada uno de ustedes y de todos y cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y arriba Cuyoacó.